Buenas a todos. Hoy tenemos un vídeo de los que hemos hecho en los últimos tiempos. Así que Vidal, ¿qué nos traes? Pues hoy vamos a hacer un tier list de películas de ciencia ficción de los 90. Que tocamos a, de los ver, 80. a ver qué he visto yo, ¿eh? A ver qué he visto. Yo creo que la mayoría, eh, sí, prácticamente todas. ¿eh? Veremos, si veremos. No, a ver. Yo sí las he visto todas. ¿eh? Hemos puesto las, las más conocidas. Porque películas en los 90 hay un montón de ciencia ficción, casi más que los 80. Estamos flipando. Bueno, empezamos con... Esta la has visto, Robert, no nos fastidies. Hay mucha gente sorprendida en los comentarios con películas que no has visto. Yo también me creo... La dos no la he visto. Ah, bueno, yo la vi, pero es un poco basura, la de Independence Day. A mí la, pri... la primera me mola bastante, o sea, me acuerdo... A mí me parece de... buena. Yo tengo el recuerdo del borracho loco que salva a la humanidad estrellándose contra... con un caza contra la nave me Hace un buen, me parece a mí un buen recuerdo y Will Smith lo borda como siempre. Sí, sí. Es un actor que le ha destruido la cabeza a su mujer, que es mala gente. Sí, con las relaciones abiertas, extrañas. Y total. Esa mujer le ha destruido la vida. Lo que tiene que haber hecho es bloquearla de su vida, nada más conocerla y adiós. A mí lo que me flipó fue, bueno, toda la polémica con el tema de la hostia y todo eso. Yo me encanta Will Smith. De hecho, todas las películas de ficción así últimas que han hecho buenas son de él. Sí. Yo la de. Esta que es, que es un mundo que solo está él. ¿Cómo se llama? Soy leyenda. Me gustó. Es muy buena. ¿Cuál más ha hecho? ¿Hizo una de fantasía futurista, en plan de que era como un policía, que su compañero es un norco, Me gustó. Sí, esa era exclusiva de Netflix o. Sí, digamos, o, o algo sea. así. Y luego ha hecho otra reciente. Bueno, la de Yo Robot la hizo él. Sí, buena también. Menos Mira, que las buenas las ha hecho él siempre. Ya no se hacen muchas películas buenas de ciencia ficción, o sea, ya no pasa. Una que el actor también es su hijo. Esa no la he visto bueno. porque su hijo me cae muy mal. Me parece sí, un bogatito, entonces no me cae bien. <laughs> bueno, la siguiente película la has visto es la de 12 monos. Eh, pero muy de pequeño, no me acuerdo de mucho. Sí, yo me pasa un poco lo mismo. O sea, la vi hace mucho tiempo, no sé qué pensar de ella. No, buena era. Yo, yo tengo buen recuerdo de ella, pero no me acuerdo ya ni de qué va casi. O sea, hay que volverla a ver. La vamos a poner en buena. Luego está esta que es de la categoría de películas que yo he visto a la hora de la siesta de niño. Que es la de Stargate, que sé que es una serie, pero también tiene su parte de que es una película. Yo eh, creo que la he visto... Bueno, sí, sí, coño. La he visto 100% sí, sí. y me parece buena. Que van a, van a un mundo que es un desierto y demás. Hay que pasar el tiempo. Sí, sí. Yo yo de chaval como que en mi cabeza la mezclaba con Dune, ¿sabes? Por el tema este de, de ser tipo de ciencia ficción. Oye. Bueno, esto es de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, ¿eh? Jurassic Park. Esto marcó mi infancia, completamente. Me gustaría saber tu opinión. Sobrevalorada. Eh, imposible que esté sobrevalorado. Esos efectos no se hayan visto en ningún sitio hasta ese momento. Sobrevalorada. Y no me gusta cómo acaba. El gordo. El que es el dueño, no me gusta cómo acaba. Luego, el, el que es un traidor, sí. bueno, me gusta cómo acaba, pero sí. no me gusta el personaje. Es como muy asqueroso. Y la lía, y por su puta culpa, todas las películas es todo el apocalipsis. Pero es muy buena película. Yo la pondría en buena. Yo la pondría en obra maestra. Venga, pues yo he evitar entonces la media. <laughs> bueno, ¿no? No, 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 evitar no. Yo digo que buena, así que si quieres hacemos media. Nada, hacemos media y la ponemos en muy buena, pero de verdad que para mí es espectacular. Y la 2 y la 3 también muy buenas. O sea. Esta película la has visto, me da curiosidad. Sí. Acción mutante. Antonio Resines. <laughs> Esta película es terrorífica y es española. Es, es terrorífica y a la vez una genialidad. <laughs> Tío, se van al puto planeta de Asturias. Aunque al final no me gusta mucho, pero. El principio, cuando son todos los deformes, sí. en el mundo donde todo el mundo es guapo, es muy gracioso. <laughs> Como un grupo terrorista contra la gente normal, ¿sabes? No, ya, y luego he hecho muchas bromas yo de esto llamándoselo a grupos políticos en otras facetas mías. Claro, yo, yo la pondría... O sea, a ver, sinceramente, si un amigo mío me fuera a decir «Tío, pues me la voy a ver esta tarde», te diría «No, no la veas». O oh, «Sí, tío, porque es muy loca y es graciosa». Yo creo bueno, que está entre mediocre y un, quizás un... Bueno, mediocre. No me Es mediocre que te cagas. Pero es una película de, de culto. Pero a evitar no, porque es como muy de culto. Podemos <laughs> no, no ser mediocre, pero yo creo que es una película que pretende ser mediocre. Sí. Así que... o, Ay, o pretende no. ser peor. Esto he tenido, Esta siguiente he tenido dudas de dónde colocarla. Mira, es la, la película de mi infancia. Para mí es la obra maestra suprema. Y los defectos especiales que tiene son lo más terrible que hay. Por, por suerte hay pocos. Ha evolucionado mal, pero el, la, el personaje, la historia, el actor, la, es la hostia. Yo empecé a leer cómics por él, o sea, para mí me ha marcado. O sea, eh, para mí es, eh, vamos, el, el top de los top de esta afición. Ahora cuando yo te digo, pues a mí me parece evitar, así que la dejamos en buena. ¿no? <laughs> sí, mirad, corto el vídeo. <laughs> bueno, Tú la pondrías en obra maestra, ¿no? Sí. Bueno, venga, pues te lo respeto, que a mí me gusta también mucho. Es buenísima, tío. Bueno, la siguiente, vuelvo a entrar a en las categorías de películas que yo he visto en la siesta. Yo también es mediocre total, yo no entendía nada. Yo decía, pero ¿cómo en tan poco tiempo él desarrolla las ancas de rana esas y el resto de gente no? No, es porque ¿Por nació no tiene ningún así. superpoder de nada, es una mierda. Nació en mutante. Es malísimo. Es malísimo. <laughs> yo no me gustó es... nada, y los malos son... Rollo, como la película esta que te gusta mucho a mí, y yo la odio. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Mad Max. Mad sí, son muy de Mad Max los malos. Es que la película es Mad Max, pero en lugar de arena hay agua. Por eso, a evitar. <laughs> a evitar, pero. Si quieres, película. mediocre, pero de ahí no puede pasar. Sí, si estáis durmiendo la siesta y, y aparece esta película, quedaos a verla. ¿vale? Bueno, la siguiente la he puesto, es una tercera parte. Es Alien 3. Para mí es, la peor, para mí es la peor película de Alien. ¿eh? Ya, pero aún así sigue siendo buena. Pero ya te explico por qué. O sea, tuvieron muchísimos problemas a la hora de grabarla. Y casi estuvieron a punto de cancelar el proyecto. Grabaron mil millones de escenas que luego no salen la versión final. La película si la ves no se entiende muy bien la trama. Y la versión extendida como que tiene un principio y un final distinto. O sea, rara de cojones esta película. Ya bueno, la, pues, bueno. la pondría buena. Por respeto a la saga. Venga, vale. Es la peor película de Alien. ¿Cómo dice? Estás subestimando a las de ahora. Ya. Bueno, ya hablaremos de ese tema. Es complicado. Quiero sacar más, ¿eh? Bueno, la siguiente. Vuelvo a entrar a las categorías que yo he visto. Pero digo, ¿cuál es? Porque no la reconozco. Es Armageddon. Hombre, eso sí la he visto. Sí, sí. Pero esta es bastante mejor que, que Waterworld. ¿sabes? Hombre, que para mí me parece buena, ¿eh? Sí, sí. Estas como que te introducen el tema este de las películas cataclísmicas de nos vamos a la mierda, pero este equipo de gente va a salvarnos. A mí me parece buena. Y el actor ese, eh, Bruce Willis, a mí me encanta. Sí, sí. Pues se va a la categoría de buena. Esta la has visto, Roberto. Esta tiene o sea, una versión, no. se llama Ghost in the Cell. Esta han hecho una versión con actores reales y demás, pero es un anime. Te lo he puesto. No. Pues esta es muy buena, eh. Esta es muy buena y es rollo cyberpunk y ha inspirado un montón de cosas que han salido después de que están ambientadas así. O sea que, como no la has visto y solo puedo votar yo, la voy a poner en muy buena. Qué estafa, seguro que no es tan buena. <laughs> es buena, es buena. La, la adaptación que han hecho, yo creo que iban a como a improvisar y a meter cosas nuevas y han hecho escena por escena el anime, literalmente. Vale. No veo. ¿Qué no ves? Ah, esto. Sí. Esta es Deep Impact o Impacto Profundo. También del mismo rollo que Almagedón. Recuérdame de qué iba porque yo creo que se la ha visto. Eh, se acerca un super meteorito que te hagas a la Tierra. Como que lanzan algo para intentar destruirlo. Y el meteorito se divide en, varias, en varios trozos que van a caer igualmente. Y bueno, pasan cosas y al final como que se cargan el gordo pero uno de los trozos sí que, estre sí que se estrella. Esta la he visto pero no me acuerdo bien. Tengo flashbacks. Tiene flashback? porque la viste la siesta. Y hace 20 años. Claro. O más. Yo la yo, eh, disfruté. Porque no es la típica película donde parece que va a pasar algo y no pasa y no muere nadie, sino que se estrella realmente un metrito sobre la Tierra y creo que la costa oriental de Estados Unidos acaba reventada. O sea que yo le daría el pase de vuelta. Bueno. Bien. Vale. La siguiente es Demolition Man. Es la mejor película de esa década. Eh, y es de principios de la década, no me acuerdo del año. Pero no está es bien. la hostia. Y como hacen las cosas futuristas, que no es nada futurista, es buenísimo. Es como un futuro muy vintage. Y acierta, aciertan un montón de cosas. En la que ¿sí? yo, con una porra, podría ser el, el amo del mundo. Espera un momento, Robert. Que es que la puta cobaya está haciendo mucho ruido. <laughs> Se oye, pero la está liando muchísimo. ¿No? A ver, un momento. Me pongo nervioso. Es que está mirándose una frente a otra y como que la quiere atacar, tío. O sea, bueno. La tapa. Seguimos. demolición malo obra, ma obra maestra, ¿no? Para mí es la mejor de la década. Y espalones se sale. Y Sandra Bulo, que es la musa de esos años. O sea, un mujerón, eso sí que es un mujerón. De los que marcan época. La siguiente la vi hace bastante poco. Que es desafío no, no, total no. de a Sassonnegar. A mí me parece muy bueno. Está inspirada en un libro que me quiero leer. Y es muy buena también. ¿eh? Sí, a mí me gusta. Es bastante loca la película. Y jugaba mucho con... en esos años todavía no actuaba muy bien. Sí, pero estaba empezando a actuar bien. Ya, ¿Ya, ya empezaba, ¿no? Empezaba ya, ya después de Terminator 1 ya iba para adelante. Sí. <laughs> Me voy nah. a sacar a la cobaya del cuarto porque. He oído a la cobaya sufrir. Estoy <laughs> empezando a sí. gritar. Sí, bueno, sí. ¿Dónde podrías desafío total? En muy buena, ¿no? O en buena, sí. Sí. Yo la pongo en muy buena. ¿Esta la has visto? ¿Cuál el es? El gigante de hierro. Película de animación de no. Warner Bros. Pues esta, si tenéis chavales y tal. Yo se la pondría, porque te enseña valores muy positivos. Y yo lo pondría en obra maestra, porque parece de las mejores películas de animación que se han hecho. Mis yo mis películas favoritas son no la puedo, de tesoro. No te puedo rebatir. Y el gigante de hierro. Pues, míratela Brutal. El quinto elemento. Ahí me suena, pero no me acuerdo bien de la película. Eh, yo tampoco. Sí que sabe la chica esta que, hace, que hacía películas de Resident Evil la sacó, O sea con el pelo naranja. Eh, la voy a poner en buena, pero tengo un buen recuerdo de ella. No me acuerdo, la he visto, eh, pero no me acuerdo bien. Bueno esta creo que te gusta mucho, que es Gataca. Sí, me encanta. Esta me la pusieron a mí en, en clase de biología. Esta es como un, una de estas referencias, una película referencial eh, del género. Pues más que nada por las cosas que, que enseña más que por el componente de ciencia ficción y tal no, no, y que tiene mucho que ver con cosas que pasan ahora sí, sí, el tema de el esfuerzo versus el estatus que tienes por nacer y, y demás y el tema de superarse uno mismo yo le pondría la obra maestra bueno, la siguiente es Mars Attack yo la pondría a evitar es una película que sale todo el mundo famoso de la época y es una basura. De verdad. Es pues muy graciosa. La escena de Pierce Brosnan, cuando les convierten en perritos, a esa y a la otra, yo decía, mátame en el cine, mátame ya. La única escena buena es la del negro boxador que pega a todos los marcianos. ¿La vas a poner por debajo de Acción Mutante? Totalmente. O sea, es terrorífica. O sea, es el terror hecho eh, película. Se va con Waterworld. tenemos que hacer maratón y ver estas dos. Pensaba que decías Mars Ataque. Digo, antes la muerte. Eh, Matrix. La primera. Me gustó mucho, pero está un poco sobrevalorada. Para mí es muy buena. ¿La has visto la, la cuarta? No, me he negado. He visto las tres primeras. Vale, pues has hecho muy bien. Eh, yo la pondría muy buena. Bien. Tampoco es una obra maestra. Bueno, ahora supone que es una alegoría trans. Yo no estoy de acuerdo. Ya. Eso dice la directora. Sí. Pero lo ha dicho como 20 años más tarde, ¿no? Y cuando se ha hecho trans. Eh, claro, <laughs> qué casualidad. Bueno, los hombres de negro. Men sí. in black. Ah. Para mí obra maestra, marcó una época para mí. Claro, si comparas Mars Attack con los hombres de negro, o sea, es como que parecen de, de, de planetas diferentes las películas. ¿no? Tío, es como comparar a... Es que iba a, hacer una, iba a hacer una referencia no literaria y no pega en el canal. Vale. Pero digamos que es como comparar a los, los libros de, de... ¿Cómo se llama este? De Carlos Bardem con El Quijote. O sea, para mí es a ese nivel. Deportes distintos. Eh, y bueno, el denominador común es que sale Will Smith. Otra vez. Que sí, y me encanta. Ves, aquí yo tengo un problema. Porque yo, la siguiente y la siguiente, las pondría en obra maestra. O sea, la obra maestra quitando la próxima. La última, yo, desde luego, no. Ahí nos vamos a pelear. Pero claro, es que Starship Tropper ha marcado pff, muchísimo para mí porque. Es que incluso el libro, la novela que escribí estaba influenciada en el mundo de la película. Y gracias a la película conocí a Heinlein. O sea, le debo mucho a esta película. Yo la primera vez que la vi fue un verano que era un chaval. Y la había empezada. Que es cuando, cuando están en el desierto y de repente aparece un bicho que, decapita un sol, que lleva un soldado y lo decapita. Total. Que Ginny Rico es un personaje. Por cierto, no había videojuegos. Tenemos que hacerlo el videojuego Vidal. Tenemos que jugar a los, a los juegos. Hay, uno, hay dos, ¿no? además. Sí, sí, hay uno de estrategia y hay otro donde que está, sí, está interesante porque manejas tú a un soldado mientras te atacan bichos hasta que te comen. Pues yo, Vidal, creo que deberíamos de jugar a ese porque eso es de oculto y pega mucho en la biblioteca. Lo haremos. Obra maestra, obviamente. Que habría que ponerlo por encima. En plan, obra divina. Obra divina. Que quede claro Pero... que para mí esta está por encima de todas. Yo, yo quiero recordar a que la película me. es una falta de respeto a la obra del autor. Sí, pero la va a conocer otra vez, así que bien. Eso es, les ha salido el tiro por la culada. Bueno, La amenaza fantasma, que es el episodio 1 de Star Wars, la primera precuela y súper polémica la película, la verdad. Me Mucho gustan sí, más las viejas eh, que esta. Eh. Muchísima gente que la odia y odia sobre todo al, al niño. Ya, al ya, Jarvin ese, ¿no? Ya, ya Jarvin, sí. Es muy odioso. Pero es que el actor, o sea, el niño me parece que no vuelve a actuar nunca por todo el bullying que recibió de, de los fans. Para mí es buena. Uh -huh. Para mí es muy buena. Venga, pues muy buena. Acepto. Es un poco infantil. Pero bueno, hay gente que se viene súper arriba llamando, es muy infantil, no sé qué. Y, y tío, en el episodio 6 salen Ewoks bailando. ¿Sabes? O sea, también es infantil. No pasa nada. Sí. Bueno, Terminator 2. ¡Oh, la 2 es! ¿eh? Pensaba que era la 1. No, no, la 2. No, no, esta es la mejor de Terminator. Es la, es la, mejor la, maestra, la máxima. Sí, sí. Aquí, aquí no hablaba tampoco, ¿eh? Aquí no, no, aquí Stalone todavía. O sea, perdón, Stalone. Schwarzenegger estaba todavía. Que le costaba. Pero no le hacía falta. Con una ha jamie... terminado siendo bueno, ¿eh? Ha terminado haciendo sí. bien los papeles, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues obra maestra, total. Ya a partir de aquí, ya. Empieza el declive. Y. Regreso al futuro 3. A mí me parece mediocre total. Para mí es la peor de las tres películas. No, pero todas. Me aburren un montón. ¿Cómo te va a aburrir, tío? Sí, tío, y el loco ese del coche es muy pesado. Es un viejo muy loco. A mí me encantan las, las tres. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú dónde pondrías esto? Mediocre. Me... Tío, no podemos ponerlo ahí. O sea, la gente se va a desuscribir si hacemos eso. La vamos a poner en buena y ya va a ser bastante polémico. ¿eh? Venga, vale. Pues no bueno, pues hasta aquí el top. Esperamos y dentro que... de las buenas, Starship Troopers, Blade y Terminator... Bueno, eh, Demolition Man y Terminator 2. Y ver, luego, va. el juez... Después ¿El juez Black, eh, de qué año es? Te lo digo ya. Mira, de 1995. O sea, no la he puesto. Pues esta debería de estar. Y no me gusta que se destape la cara, así que yo la pondría en muy buena. Muy buena. Es que hace muchos años que no la he visto. Y creo que no la vi bien. Esa mola, ¿eh? La veré. Creo que también es como una crítica, ¿no? A... Se podría parecer un poco a Star Troopers. Trooper, ¿no? Es una historia aparte, es como distinta. Porque el juez de en realidad es un megafascista. Y la gente dice, no, no es verdad. Juez, jurado y verdugo. Y va implantando su autoridad por todas partes a hostias. Y ejecuta a la gente. Sí. Es una sociedad complicada. Eh, en Warhammer 40.000, todo lo que es la policía son jueces dread. Literal. Todos. Se inspirado incluso en la Almadura. Pero son como Warhammer. independientes, ¿eh? ¿Quién es? de que va uno solo, en que no. Bueno, ah, la película no. se juntan varios, pero se supone que es como que él va a su bola. En Warhammer hay de todo. Hay algunos que van. Que son rollo detective y otros que son rollo como cuerpo de policía. Pero todos van a saco. O sea, te juzgan en la calle y te pegan un tiro. No hay más historia muchas veces. Mal. Bueno, Bueno, chicos, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y ya nos diréis si queréis que sigamos haciendo esto o que va, le metamos un van a Vidal con esto. Siento la introducción de las cobayas. No volverá a pasar.